areas. We start with the upper zone, the internal jugular vein, external jugular vein, and carotid artery. These are going to be the main areas of attack. Then, surprise attacks from the back to the subclavian area. Importante, al hacer un ataque sorpresivo desde la espalda de esta manera, va a ser mucho más vistoso. Se da cuenta en el último momento esa mano, protege de nuevo. Desde aquí lo que debo hacer es volver a limpiar. Ahora, como bien decía mi compañero, tengo zonas que sí que son susceptibles de ser atacadas: abdominal o. Desde aquí puedo ir a la zona axilar, subir y seguir siempre a zonas donde realmente son sensibles. L'agresseur m'attaque et c'est moi à récupérer le couteau et de l'utiliser contre l'agresseur. Maintenant, face à la même attaque. Then we will see how these barriers become a fight. The distance closes and the work becomes dirtier, more violent. It is no longer so easy for the situation to develop as we had thought. Similar las técnicas con arma blanca a cuando no tengo un arma blanca. Thank you.
que voy a utilizar para, como forma disuasoria, esta voz, bien sea para hundir, bien sea para golpear, para más tarde cortar y de nuevo apoyar. This is the Falcon, it's a carom bit, and its main feature is that it has a ring to avoid being disarmed and not to lose it in combat. The mate also incorporates a ring so that the possibility of disarming is practically nil, but not impossible. This is a more specific knife for elimination.